Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es. Y a continuación voy a contar una anécdota personal. Seguramente es una historia que ya he contado en anteriores videos, pero en esta ocasión la voy a volver a contar porque le quiero dar la vuelta, porque quiero que entiendas un concepto lo suficientemente bien. Creo que si lo entiendes, muy probablemente te podrás acercar de una manera más fácil a tus metas. Como lo he contado en anteriores videos, yo comencé a trabajar en bolsa. Mi primera oportunidad en bolsa fue en el año 2004. Comencé en un cargo muy bajo denominado auxiliar de inversiones. Inmediatamente yo comencé a trabajar, inmediatamente me di cuenta de que ese trabajo era una mierda. ¿Por qué era una mierda? Porque era un trabajo que consistía, a pesar de estar en una mesa de inversiones, a pesar de encontrarme en un ambiente bursátil, a pesar de estar rodeado de corredores de bolsa, de intermediarios bursátiles, de gestores de inversión, a pesar de eso, mi trabajo era una mierda. ¿Por qué era una mierda? Porque consistía en contestar el teléfono, consistía en llevar papeles de un escritorio a otro, consistía en buscar firmas. En síntesis, mi trabajo era muy operativo, era mecánico. Y aquí viene mi primer hack. Si tú entiendes, si tú comprendes que estás en un trabajo mecánico, en un trabajo operativo, en un trabajo repetitivo, en un trabajo que no requiere de tu parte pensar, si tú entiendes que estás en un trabajo como ese, pues tú ya sabes que seguramente no llegarás a ninguna parte. Porque precisamente como tu trabajo no requiere pensar, no tendrás la oportunidad de agregar valor. Entonces, esa es la primera reflexión que quiero hacer. Si estás en un trabajo repetitivo, que lo sepas que muy probablemente no llegarás a ninguna parte. Yo llego a este trabajo, estaba en un sitio en el cual yo quería estar, pero mi trabajo era una mierda. Inmediatamente también comencé a comprender que mi jefe inmediato era alguien que sabía mucho de bolsa, era alguien a quien todo el mundo buscaba para pedir consejo, para recibir sugerencias, para saber conocer cuál era su punto de vista. Mi jefe era el gerente del fondo de inversiones en el cual yo trabajaba. Era una persona experta, una persona que tenía muchos años, era una persona que tenía un gran conocimiento de los mercados financieros. Claro, cuando yo comencé a percibir esto, que a él todo el mundo lo llamaba, todo el mundo lo buscaba, cuando yo comencé a percibir que él era una persona que sabía mucho y que por lo tanto era una persona que me podía transmitir mucho, de la cual yo podría aprender muchísimas cosas. Cuando yo comencé a comprender esto, yo comencé a diseñar una estrategia para poder aprender de él todo lo que más pudiera. Pero claro, yo tenía este trabajo que era muy operativo, un trabajo que me mantenía de un lado para otro y que por lo tanto no me dejaba tiempo para sentarme al lado de mi jefe y aprender lo que él hacía, cómo lo hacía, cómo tomaba decisiones, cómo limitaba los riesgos, cómo invertía, cómo hacía trading, etcétera. Yo no tenía tiempo para aprenderlo, entonces diseñé un plan. ¿Cuál era mi plan? Yo ya lo he contado muchas veces. Comencé a llegar a mi trabajo a las 5 o a las 5 y media de la mañana. El horario normal de entrada era a las 8 de la mañana, pero yo comencé a llegar a las 5 o a las 5 y media, máximo a las 6. Al mismo tiempo, yo comencé a salir de la oficina a las 10 o a las 9 de la noche. El horario normal de salida de la oficina eran las 5 de la tarde. Entonces estaba este horario en el cual yo llegaba a las 5 o a las 5 y media y salía a las 10 de la noche. Claro, como es un horario en el cual nadie te llama, nadie te molesta, nadie te interrumpe, no recibes órdenes, no estás expuesto a que otras personas te interrumpan, entonces era un horario muy productivo y claro, entre las 5 o las 6 de la mañana y las 10 de la mañana yo prácticamente ya había resuelto casi todas las tareas operativas de mis funciones, de mi trabajo. Entonces a las 10 de la mañana yo no era que estuviera totalmente desocupado,
pero sí me daba la posibilidad de decirle a Julián, que era mi jefe, el gerente de inversiones, de decirle a Julián, Julián, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te hace falta? ¿En qué te puedo colaborar? ¿Cómo te puedo servir? Entonces él, inmediatamente la reacción de él era preguntarme, pero Ángelo, no me puedes descuidar tu trabajo, ¿cómo vas con tu trabajo? ¿Estás al día? Y yo le decía, sí, ya tengo todo resuelto, tengo todo bajo control, pero yo veo que tienes mucho trabajo, que recibes muchas llamadas, que tienes mucho estrés, entonces si yo te puedo ayudar, explícame y yo te ayudo. Ojo con las palabras que yo estoy utilizando. Yo le decía a Julián, explícame y yo te ayudo. Claro, él me empezó a explicar cosas, lógicamente me empezó a explicar cosas básicas, y a medida que yo iba dominando esas cosas básicas, a medida que yo iba encontrando ese progreso, que yo iba avanzando en el dominio de esas primeras cosas básicas que tenían que ver con el manejo del fondo de inversiones, a medida que yo iba evolucionando, él me iba explicando cosas cada vez más complejas o cosas que requerían un mayor nivel de responsabilidad o cosas que requerían que yo utilizara cada vez más mi cerebro. Entonces, claro, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo colaborar? Explícame, 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 explícame. Claro, llegó un punto en el cual yo prácticamente me sabía todas las funciones de Julián, es decir, llegó un punto en el cual prácticamente yo tenía un conocimiento global, no parcial, tenía un conocimiento completo, global, del funcionamiento del fondo de inversiones, cómo se manejaba la política de inversión, la política de riesgos, cómo se tomaban las decisiones, cómo se calculaban el tamaño de las transacciones, cómo se manejaban los stops y cómo se manejaban los volúmenes que nosotros manejábamos en el mercado, cómo determinaba los plazos más convenientes de inversión, cómo determinaba si una inversión era rentable o era aceptable según la política del fondo de inversión. Yo comencé a tener un conocimiento muy completo, detallado acerca del funcionamiento, acerca del manejo, acerca de la gestión del fondo de inversiones. Claro, ¿qué comenzó a ocurrir? Que en ese momento no era parte del plan. Lo que comenzó a ocurrir es que Julián me comenzó a delegar parte de sus funciones. No me las comenzó a delegar de manera oficial. Es decir, mis funciones como auxiliar de inversiones no habían cambiado. Yo seguía siendo auxiliar de inversiones, el que toma las llamadas, el que lleva los papeles, el que busca las firmas, el que lleva y trae cheques, etc. Yo era el todero, yo seguía siendo el todero. Eso era oficialmente las funciones que yo cumplía. Pero extraoficialmente, Julián verbalmente me comenzó a delegar parte de sus funciones. ¿Qué comenzó a ocurrir en términos prácticos? Cuando alguien lo llamaba, él ya sabía si yo podía contestar esa llamada o si la tenía que contestar él. Entonces, generalmente yo ya podía porque yo tenía ya el conocimiento, ya tenía la experticia, ya conocía el funcionamiento del fondo, ya sabía manejar la liquidez del fondo, ya sabía cuánto era el volumen de inversión que se podía manejar ese día en el fondo o en los dos fondos que gestionábamos. Entonces él me decía, Ángelo, toma tú la llamada. Claro, cuando él me decía, Ángelo, toma tú la llamada, era para tomar una llamada de alguien que llamaba de Morgan Stanley o de Merrill Lynch o de otra firma bursátil en el país o de corredores de bolsa o de administradores de fondos de pensiones, etc. Claro, para mí tomar esas llamadas significaba que podía comenzar a tomar decisiones. Significaba que yo podía comenzar a decidir y si una inversión la tomábamos o no, o por lo menos hacía el primer filtro. Otra cosa que fue muy interesante que comenzó a ocurrir es que Julián antes no salía a comer, sino que él almorzaba en la oficina. Pero claro, a medida que yo asumía más funciones y asumía más responsabilidades, él me comenzó a decir, Ángelo, ¿será que tú sabrás manejar todo? Yo voy a la casa y almuerzo. Y yo le decía, claro, Julián, tú te puedes ir, yo aquí estaré pendiente de todo. Si algo llega a ocurrir, si algo urgente se presenta, pues simplemente te llamo.
pero si todo va normal, yo lo puedo manejar todo. Tú te puedes ir tranquilo. Claro, él se comenzó a ir a la casa a almorzar, incluso comenzó a tomar la siesta en la casa, es decir, comenzó a estar mucho más tiempo por fuera de la oficina, incluso comenzó a asistir a actos sociales, a cócteles, empezó a aceptar invitaciones que le hacían del sector financiero y que antes no las aceptaba porque sencillamente no tenía tiempo, pero ahora como me tenía a mí detrás, que podía hacer de soporte, que podría gestionar el fondo mientras él no estaba, pues él simplemente comenzó a manejar sus funciones como gerente de inversiones de una manera mucho más relajada. Ahora tenía lo que se podría denominar una mano derecha. Observen que a mí no me habían ascendido, yo seguía cumpliendo mis funciones normales y las podía cumplir porque llegaba a las 5 de la mañana, me iba a las 10 de la noche y me iba a trabajar los sábados y los domingos. Entonces comenzó a ocurrir, las cosas se comenzaron a mover de esta forma. Él comenzó a realizar sus funciones de una manera mucho más relajada y yo comenzaba a asumir cada vez más responsabilidades. Hasta que un día ocurrió lo siguiente, observen lo que ocurrió. Un día sábado estaba yo en la oficina, los sábados no se trabaja en bolsa y dentro de mi horario no estaba ir los sábados o ir los domingos, pero yo lo tenía que hacer porque el resto del día, entre semana, lo dedicaba a hacer cosas que a mí me interesaba aprender a invertir, aprender a hacer trading, aprender a gestionar un fondo de inversiones, hacer networking, hacer contactos y dar a conocer mi trabajo y todo lo que yo sabía que era capaz de hacer. Entonces, claro, como no lo podía hacer entre semana, pues lo hacía a la madrugada, en las noches y los sábados y los domingos. Un día domingo, mientras yo estaba en la oficina organizando papeles y organizando mi puesto de trabajo, me di cuenta que uno de los de las contrapartes con las que nosotros teníamos operaciones de inversión abiertas, una de las contrapartes se había quebrado. Nosotros manejábamos dos fondos de inversiones, un fondo de acciones en moneda local, otro fondo que invertía únicamente en bonos de deuda pública emitidos por el gobierno, lógicamente, y bonos de deuda corporativa o deuda privada. El tercer fondo de inversiones era un fondo que invertía en materias primas, pero en el mercado local. ¿Qué era lo que ocurría con este fondo? Que aunque las transacciones ya se manejaban de manera electrónica, en el mercado agropecuario de materias primas era un mercado todavía que se manejaba con mucho soporte físico. Es decir, tú cerrabas los negocios por teléfono, cerrabas plazo, cerrabas monto o volumen y cerrabas tipo de interés al cual realizabas el negocio, lo cerrabas por teléfono y a continuación la contraparte te tenía que enviar todos los soportes de esa transacción y nosotros teníamos que tener soporte o evidencia de que esa transacción se había realizado y que ahora esas materias primas estaban bajo nuestra custodia o nos pertenecían. Inmediatamente yo me doy cuenta que se ha quebrado este intermediario bursátil con el cual teníamos muchas operaciones abiertas, por lo tanto nosotros podríamos tener un riesgo de contraparte que era que las operaciones en las cuales nosotros habíamos invertido podría pasar que ahora esas inversiones se habrían perdido. Claro, era sábado, yo me di cuenta, inmediatamente yo revisé, yo me di cuenta que todo lo teníamos al día, los soportes estaban perfectos, todos tenían firma, todos estaban legalizados, todos cumplían lo que oficialmente se necesitaba para salir y demandar si alguna de las inversiones resultaba fallida o si la contraparte incumplía sus obligaciones para con nosotros. Inmediatamente yo llamé a Julián, le dije, Julián, ¿cómo te parece que se quebró tal broker? Y entonces él me dijo, ¿cómo así? Ángelo, ¿cómo así? No, entonces tenemos que ir a la oficina y verificar que todo esté al día, que todo esté correcto. Y yo le dije, no, es que yo ya estoy en la oficina, ya verifiqué y todo está perfecto, no tenemos problema. Todo está totalmente legalizado, todo tiene soporte, todo tiene firma, todo está digitalizado, estamos totalmente cubiertos desde el punto de vista de los procedimientos y desde el punto de vista legal. Y entonces Julián me dijo, ¿cómo así, Ángelo? ¿Ya revisaste? ¿Estás seguro? Yo sí, no te preocupes, tú tranquilo, todo está en perfectas condiciones.
Claro, llegó el lunes, lo que había podido ser un problema y causar una sensación de estrés o una sensación de caos, simplemente fue algo que se le dio manejo, se solicitó la realización de las inversiones, la devolución de los dineros, se hizo todo lo que se tenía que hacer, no ocurrió ningún problema, todo lo teníamos al día y lo que podría haber sido un problema grave, sencillamente fue algo que se manejó de manera rutinaria. Claro, las cosas continuaron así, pero yo seguía ganándome lo mismo, yo seguía haciendo dos funciones, tres funciones, cuatro funciones, yo seguía trabajando 80 horas a la semana y ganándome lo mismo. Entonces, como todos tenemos que ser estratégicos, yo me la jugué y yo le dije a Julián lo siguiente: Julián, ¿cómo te parece que me acaban de ofrecer un puesto en tal firma comisionista de bolsa? Y entonces él me dijo: ¿Cómo así, Ángelo? ¿Y tú por qué te quieres ir? Yo le dije: No, 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 yo no me quiero ir. Yo estoy feliz aquí porque yo estoy aprendiendo mucho. Este es un lugar espectacular para trabajar, sino que allí me están ofreciendo más dinero. Y pues tú sabes que yo estoy estudiando, tengo deudas de la universidad, etc. Y entonces él me dijo: Espérate un momento. Y él se levantó de su escritorio y se fue para la oficina de la presidencia. Y me lo contó la secretaria, me dijo que Julián fue donde el presidente de la firma y le dijo: Ángelo se me va a ir. Yo necesito que lo ascendamos, necesito que le subamos sueldo, porque él es la persona que yo necesito trabajando a mi lado. Es decir, él es el soporte del fondo de inversiones y yo lo necesito allí, porque si no, esto se nos va a ir de las manos. Entonces, inmediatamente, solamente con abrir la boca, me subieron el sueldo y me ascendieron de puesto. Ese ascenso fue de auxiliar de inversiones al cargo de analista senior de inversiones. Ese cargo no existía, ese cargo lo crearon por mí. Entonces las cosas se siguieron moviendo. Llegó un punto en el cual Julián llevaba como 5 años sin irse de vacaciones y le preguntaron: Julián, tú te tienes que ir de vacaciones porque si no las pierdes, ¿quién crees tú que te puede reemplazar en ese puesto? Y él inmediatamente dijo: El único que me puede reemplazar es Ángelo Rico. Él es el que se sabe todas mis funciones, él sabe todos los contactos con las otras firmas, él sabe todo acerca del fondo y se conoce de pies a cabeza la política de inversión del fondo. Él es el que me puede reemplazar. Y le dijeron: Pero Ángelo, en su cargo de analista de inversiones, no te puede reemplazar como gerente de inversiones, eso es imposible. Entonces Julián le dijo: Entonces ascendámoslo, hay que ascenderlo. Entonces inmediatamente me ascendieron al cargo de gestor de inversiones y lógicamente me subieron el salario, me subieron el sueldo, algo que era equivalente a ese nuevo cargo. Y lógicamente Julián se fue de vacaciones y yo quedé como gerente encargado del fondo de inversiones. Eso ocurrió en 2 años. En 2 años yo tuve dos ascensos y dos subidas de sueldo. Eso fue espectacular, pero aquí hay varios detalles que no quiero pasar por alto. Lo primero es que se hizo mucho esfuerzo. Yo hice un esfuerzo de mi parte, yo no le exigí nada a él, yo no le dije: Si tú quieres que te ayude, asciéndeme. Si tú quieres que te colabore, súbeme el sueldo. Yo no le dije eso. Yo lo que hice fue, de forma sutil: Explícame, explícame, explícame cómo te sirvo, cómo te colaboro, cómo te puedo ayudar, cómo yo te puedo hacer más fácil tu labor. Explícame, explícame, explícame. Esa es una forma inteligente de trabajar. Esa es una forma estratégica de trabajar. Entonces, pero lógicamente yo seguía acumulando funciones y acumulando actividades. Y lógicamente eso requería de mi parte un gran esfuerzo. Pero, ¿qué genera ese gran esfuerzo? Cuando tú le metes intensidad, tú lo que al final estás logrando es aumentar la velocidad con la que logras los resultados. Pero esa no es la enseñanza más importante que yo quiero que quede de este video. Hace poco yo veía un documental donde hablaban acerca de Mark Cuban. Para los que no lo conozcan, búsquenlo en Google. Él es uno de los jurados de un programa muy famoso en los Estados Unidos que se llama Shark Tank. Él decía algo como lo siguiente. Él decía: Si tú trabajas para alguien, tú lo que tienes que intentar, tú lo que tienes que hacer, si quieres tener éxito, es reducir el nivel de estrés de la gente que te rodea. Es encontrar la forma de reducir el estrés de la gente que te rodea. Claro, decía Mark Cuban, si tú logras esto, la gente comenzará a gravitar a tu alrededor, especialmente tu jefe.
la gente comenzará a necesitar trabajar contigo. Tú te convertirás en una parte esencial de la organización. La gente, ¿por qué querrá trabajar contigo? Porque tú haces que el trabajo sea más fácil, porque tú haces que el trabajo sea más agradable, porque tú permites que ellos logren más rápido sus metas, que logren más rápido sus objetivos. Entonces, tú te tienes que convertir en alguien que reduce el estrés de las personas que trabajan contigo. Recapitulemos un poco la historia que yo les acabo de contar, porque yo esto nunca lo había pensado de esta forma y fue precisamente lo que ocurrió conmigo y con Julián, que era mi jefe, el gerente de inversiones. Yo comencé a asumir sus funciones porque él me comenzó a explicar y porque yo le dije que me explicara. Claro, como yo comencé a asumir sus funciones, él cada vez reducía más y más sus niveles de estrés dentro de la compañía. Él salía más, se iba a almorzar, se tomaba la siesta, asistía a reuniones sociales, aceptaba invitaciones a cócteles del negocio bursátil, porque él sabía que yo me quedaba en la oficina al frente de todo, que yo me quedaba encargado de todo, a pesar de que no eran mis funciones, a pesar de que nadie me estaba pagando por ello. Entonces, esto que dice Mark Cuban es exactamente lo que a mí me ocurrió. Y me ocurrió porque yo hice que eso ocurriera. Pero en ese momento yo no lo pensé de la manera como lo explica Mark Cuban. Nosotros nos tenemos que convertir en personas. Todos nosotros nos tenemos que convertir en personas que reducimos el estrés de la gente que trabaja con nosotros, de la gente que nos rodea, de nuestros jefes, de nuestros superiores, todo aquel que tenga que ver con nosotros en términos profesionales, en términos de trabajo. Si esas personas sienten que trabajar con nosotros los pone en un estado de menor estrés, porque nosotros hacemos que todo sea más fácil, hacemos que el trabajo sea más amigable, reducimos sus niveles de estrés, pues al final nosotros terminaremos triunfando. Nosotros nos terminaremos convirtiendo en los jefes, en los que mandan, incluso tras bambalinas. Yo creo que esta es una muy buena enseñanza, es algo que a mí me ocurrió, sino que ahora escuchando este documental, la verdad que se me vinieron las imágenes a la cabeza y bueno, lo quise compartir con todos ustedes. Solamente si ustedes se preocupan por convertirse en alguien que agrega valor a lo que hacen, por convertirse en alguien que sirve, en alguien que da en lugar de estar esperando a que le den. Si nosotros nos llegamos a convertir en un factor que reduce el estrés de las personas que trabajan a nuestro lado, pues seguramente lograremos todo lo que nos propongamos y lograremos todos nuestros objetivos mucho más rápido. Lograremos una mayor velocidad en nuestro progreso financiero. Muy bien, no me quiero extender más. Agradezco a todos la paciencia y la atención. Espero que este concepto, que esto que les estoy intentando transmitir, sea valioso para sus vidas. Si es así, por favor, coméntenlo. Si han tenido alguna experiencia parecida, comenten sus metas, comenten sus objetivos, comenten cuáles son sus logros o cuáles son sus sueños. Si les ha gustado este video, pues no se les olvide dar pulgar hacia arriba, compartirlo en redes sociales. Ahora sí me despido. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Hasta la próxima.